Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente. Mire, cuando uno revisa la historia de la democracia en Argentina, por lo menos a los que tuvimos la suerte de nacer en democracia, hay sesiones que nos quedan en la memoria. Una de ellas puede haber sido la de estatización de YPF, la ley de divorcio vincular y patria potestad compartida en el gobierno de Alfonsín, la del matrimonio igualitario. Hoy estamos en una sesión histórica, no solo por el marco de la pandemia, sino también porque el Congreso, pese a la mala vibra que tenían algunos, logró adaptarse a las nuevas condiciones que no solo la pandemia, sino el mundo requiere y ha avanzado ya hace mucho tiempo. Logramos zanjar una deuda. Creo que avanzar en las cuestiones que tienen que ver con la innovación tecnológica es un paso más en mejorar la calidad democrática de la Argentina. La verdad que es un logro de todos y de todas. Quiero agradecerle básicamente en nombre de nuestro bloque al personal de la Cámara, a usted, a los distintos bloques que trabajaron en esto. Si los que venimos habitualmente, y en esto hay compañeros de todos los bloques, sabemos del enorme esfuerzo que el personal de la Cámara hace para que podamos seguir funcionando con lo básico. Parece que la pandemia nos está dejando una enseñanza, ¿no? Y una de las enseñanzas que a mí me parece que tenemos que recalcar tienen que ver con los valores de la vida humana. Esos valores que nos forjan como seres humanos y con los cuales transitamos la vida y hacemos política. Y mire, presidente, a nosotros nos da mucha tranquilidad que la solidaridad, la empatía, sean dos elementos que estén surgiendo como escudos humanos para enfrentar a este terrible virus. Porque es una forma, en un mal momento, en un momento horrible, de derrotar las concepciones individualistas que nos han inculcado desde distintos ámbitos durante mucho tiempo. También, presidente, la otra cosa que quiero recalcar, y por supuesto lo extiendo a todos los trabajos esenciales, pero es que en el ámbito de la salud pública se está manifestando con fuerza la idea de su defensa, de su cuidado, de la necesidad de tener un sistema de salud pública de pie, igualitario y solidario. Antes de esta crisis sanitaria, había quienes pensaban, en muchos casos por desconocimiento, en otros arraigados en una profunda matriz ideológica, que la salud pública era un problema de otros, de los sectores más marginales, de los excluidos. Los que tenían la suerte de tener un sistema de salud privada no corrían el riesgo de caer en la salud pública. Hoy los respiradores son de todos y de todas, y esperemos no usarlos como se están usando en otros países. Ahora, presidente, no todo es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo tener un Ministerio de Salud que no tenerlo de un día para el otro. La pandemia nos está haciendo entender que si no existe igualdad en salud, en educación, en ampliación de derechos, un país no puede funcionar. Y es sencillo y es dramático, pero es así. Hoy, presidente, vemos como otros países, vecinos, hermanos, cuentan los muertos de a miles. Creo que nadie nunca más puede permitir que se vulnere un derecho elemental. Me parece, presidente, que nunca, nadie nunca más puede permitir que el Estado fuerte, el Estado en el barrio, el Estado ese que llega a las necesidades de la gente, sea otra vez paralizado. Presidente, estamos cautelosos, no estamos confiados. Sabemos que todavía queda mucho por recorrer. Espero que como dirigentes políticos, como militantes políticos, estemos a la altura de las circunstancias. Que nos concentremos en los que nos tenemos que concentrar. Que no usemos las cámaras de televisión para hacer propaganda partidaria,
sino que usemos las cámaras de televisión para transmitirle a todos los argentinos que la política se está haciendo cargo, junto con otras organizaciones sociales, civiles, de la iglesia y demás, de lo que está pasando. Y que nos vamos a seguir haciendo cargo. Gracias, presidente. Gracias, diputada.